contentos, se quedaron. ¿Qué te pasó, Katy? Nada. ¿El corazón? ¿Sí? Dale, suave. Ahí está ese, ese. Hay que ese. Cuidado con los patos, don Tío. Hay que consumar. Allá tiene su caminito, ¿ves? Cuéntame, doña Cara, ¿cómo saca agua usted aquí? Bien. ¿Mm? ¿Usted saca agua ahí en el pozo? Sí. ¿Mm? ¿Le cuesta? ¿Y así como está sacando él o con arroche? Hay veces ya no dan nada. Así. Solo un piel da nada más. Ah, una pila llena nomás. Sí, una pila nada más da. Porque ya no hay. Está hondo el pozo, va. Un poquito. Es 7 tubos. 7 tubos. ¿Y está contenta porque le van a hacer la cocina? Sí. ¿Mucho o poquito? Bien. ¿Bastante? Ah, ya. Ah, ¿está contenta? Sí. Ah, bueno. ¿Qué pasó con su motor? Estaba diciendo. Cuéntame, porque usted me estaba diciendo. El motor se fregó, ya no. Ya no arranca, ya no tira algo. Ya no sirve un motor chiquito. Uh-huh. ¿Y qué es lo que desea usted? Pues yo quiero un motor nuevo, automático. ¿Cómo? Yo quiero un motor nuevo. Uh-huh. ¿Se cansa esta cara así, pues? Sí. ¿Y se va algunas veces al río? No, yo no voy. Mira, solo yo. No voy al río. ¿Cómo hace para sacar agua ahí? Muéstrame, quiero ver. Si alguna persona lo ve aquí, tal vez le ayuda con comprarse un motorcito. Cuidado, papi. Se puede caer al pozo. ¿Todos los días saca agua el pozo así? Sí, solo un pie da con garrucho. Uh-huh. Así es. ¿Cómo puedes ver? Así está todo el día. Mira. Ay, yo siento ya. ¿Todos los días saca agua usted así? Sí, todos los días. Por eso que está haciendo un motor. Ya venimos. Mm. Ahí está el agua. Ya con su motorcito, pues. Ajá, por eso yo quiero un motor. Ah, bueno. Vamos a ver si alguna persona, primero Dios, nos ayuda con algo por ahí. Y tal vez le conseguimos un motorcito. Vale.
Pero que ella pueda sacar agua así que se le esté costando tanto. Sí, este señor. Cuidado con el perro. ¿Cómo? Yo voy a esperar hasta ahorita, a ver. ¿Usted tiene fe que sí? Yo tengo fe. Que alguna persona le toca el corazón y le ayuda. Yo tengo fe, porque yo no tengo que ir, ya me cansé ya hasta sacar agua. Yo estoy esperando, no puedo decir nada. Sí, pues. Yo tengo fe porque usted me va a dejar. Sí, va. Ok, vamos a ver qué dice el Señor que está ahí arriba. Porque todo depende de él. Yo estoy haciendo que está arriba. Ayer sí, yo estoy haciendo oración por todos los grupos. Yo voy a ir. Y hoy va a ir a la iglesia también. Va a ir a orar. Y yo oro por todo. Voy hasta allá en el Cuyulat, hay justo ahí en la iglesia Nueva Jerusalén. ¿Usted va a ir hoy hasta allá? Yo no tengo miedo, yo no voy allá, solo voy a la iglesia y justo Bareño. Saqué dos días y uno de con la mascarilla. Usted dígame una cosa, ¿en qué iglesia está yendo usted, pues? Aquí en la Asamblea. Ah, ahí está yendo. Ahí con Mario. ¿Con Mario Zavala? Mario Zavala. Ay, ay, ay. Es el pastor. Bueno, primero Dios le va a caer bien a la cocina, ¿yo? Sí. Ay, Dios. Yo no puedo parar. Hay un Dios que sí. Ese. Usted va a venir al piso, Dios cae. La bendición de Dios cae usted. Yo no puedo parar. Exacto. Primero Dios que sí. Va. Tengamos fe que sí, yo. Bueno, vamos a seguir viendo por acá. Chingada, chino. Cansado, ¿no? ¿Está duro o no? Yo le estuve dando ahí también. Me sacó el jugo. ¿Cómo le bota la piocha, va? Lo que pasa es que está puro. Pura piedra, mira la Dairon, no le rebota la piocha. No le rebota nada. Los dientes le va a rebotar ahí cuando le cae una piedrita. Piedra, sí, cuidado porque eso bota dientes. Bota corona. No, mira que Roma estaba alta con la piocha y todos los videos, porque todos calladitos, que como va. Y cuando viene Roma y ¡pay! Le dice porque se golpeó el dedo que se rebotó con una piedra. Ahorita se puso a grabar porque no quiere que le vieran los ojos hinchados porque estuvo llorando. ¿Para que sí? Sí. ¿No? Se ven rojos. ¿Qué pasa si usted aquí? Solo que la mucha, mi pregunta se ha terminado, Sanjeo. Hoy. No, está duro, Sanjeo, mucha. ¿De qué rato le estaba? Bueno, la cocina se encargó aquí Marlon y Manuel de botar esa cocina. Después venimos nosotros a laborar, a seguir con el proyecto. Primeramente Dios, vamos a terminar muy pronto esta cocina. Por lo mínimo nos vamos a demorar unos 3 meses para terminar. ¿Cómo cuántos años crees que nos demoremos así? ¿Cómo cuántos días crees? ¿Una semana? ¿Una semana? No, un mes. No, una semana. Una semana ya estaría. Vamos a darle duro aquí todos nosotros para terminar rápido. Para que esté el bollito. Y mira el éxito. Miedo al trabajo. Cuidado ahí, se van a dar con Chino, porque. Chino. Cuidado ahí. Chino, no te confíes en mí porque yo soy choco. Cabal. Jálate para atrás, Miguel. Porque ahí va Chino con toda furia. Jálate para atrás, me dijiste. ¿Y este para todo qué? Es mi nieto. Ah, su nieto. Ah, bueno. Solo ahí está
¿No tiene punta? No. ¿Dónde la vamos? Una pala con punta. Ah, lo dejaron aquí abandonado. Ah, aquí se va. ¿Mm? ¿A quién? Una semana, se va. ¿La mujer? No, la mujer no está. Ah, ¿el patojito? Tío. Hola, gran hombre. Está feo. Él está aquí. Él se va también, solo una semana. Él está trabajando. Es patoja, aquí está. Sí, pues. Bueno. Nos vemos hasta la próxima, el siguiente video. Muchas gracias. Y vamos a seguir nosotros trabajando macizo aquí porque ya no aguanto ganas de ir al baño. Cuidado con el hilo. ¿Y si me lo hace para allá? ¿Cómo? Así. La pala. Dale ahí.